Muy buenos días, supervivientes domésticos y domésticas. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es instalar un kit de riego por goteo solar en la terraza. Y tras estar mirando por internet estos días muchos kits, me he decidido por el siguiente, este kit. Es un kit de Gardena. Es un kit solar porque en mi terraza no tengo electricidad y además es un kit con depósito, ahora lo veremos, porque en mi terraza tampoco tengo ninguna toma de agua. No tengo grifos, no tengo mangueras, no tengo básicamente ni electricidad ni agua. Por lo cual me decanto por un kit solar y además con depósito. Ahora que ya os he enseñado el kit de riego que voy a instalar, lo que voy a hacer es deciros por qué he tomado esta decisión. ¿Por qué voy a instalar un kit de riego por goteo en una terraza? Bueno, pues muchas personas creen que un kit de riego por goteo es simplemente para cuando nos vamos de vacaciones. Y sí, es verdad, cuando nos vamos de vacaciones es un amigo indispensable, ya que se encargará de mantener las plantas durante una semana y media, o imaginaros que nos vamos un mes de vacaciones. Bueno, pues si nos vamos un mes de vacaciones, normalmente le decimos a algún familiar que pase a regar. Pero si es verano, como suele ser mi caso, ese familiar tiene que venir un día sí y un día no. Bueno, pues si nos vamos todo un mes de vacaciones, ese familiar tendrá que venir simplemente a lo mejor una vez por semana para rellenar el depósito. Pero yo no lo instalo por las vacaciones. Yo lo instalo porque en el día a día regar las plantas requiere bastante tiempo, y no solo tiempo, sino acordarnos. Requiere que recordemos cada día si las hemos regado, si no las hemos regado, y en cuanto estamos dos días, por ejemplo, sin regarlas por la cuestión que sea, se aprecia ese deterioro de las plantas. Y al final, las plantas lo que requieren es un seguimiento en cuanto al riego, una constancia. Por lo tanto, con un kit de riego por goteo abordamos los dos problemas: el problema vacacional o el problema de cuando no estamos en casa, y además el problema del día a día, que nos quita cierto tiempo para regar y que además requiere que fijemos pues unos horarios, por ejemplo, regar por la noche, regar por las mañanas, depende de la estación, depende de nuestro clima y depende de varios factores. Con estos kits lo podemos solucionar prácticamente todo en cuanto al riego de las plantas. Bueno, pues ha llegado el momento de abrir el kit y ver qué trae. Antes de nada, este kit es para regar unas 20 plantas como mucho. Eso quiere decir que tiene 20 dosificadores. Y ahora después, cuando abramos todo y os enseñe lo que contiene el kit, os explicaré un poco cómo podemos configurar los diferentes dosificadores para regar 1, 2, 3 y hasta 20 plantas. Pero antes de nada, vamos a abrir el kit para ver qué contiene. El kit viene envuelto en su propio depósito, como veis, y para abrirlo simplemente podemos abrir la tapa del depósito. Lo primero que vemos es que trae unas pilas, que son unas pilas recargables del tipo AA de 2400 mAh. Lo siguiente que tenemos es el programador, que a la vez es programador, bomba de agua para conectar los tubos de extracción y de expulsión de agua, y también a la vez es placa solar que va a recargar estas pilas recargables. ¿Qué más tenemos aquí dentro? Un cartón protector y lo siguiente, un tubo que va a ser la manguera que va a repartir el agua por las distintas plantas. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí los dosificadores o las puntas de riego por goteo. Voy a abrir esto. Bueno, perdonad que no lo abra con unas tijeras o con un cúter, ya sabéis, esto es supervivencia doméstica, para enseñaros un poco cómo son estos dosificadores o estas puntas de goteo. Tienen una T para que el tubo venga por aquí, pase el agua y salga por aquí, y aquí tienen este pequeño orificio por el que saldrán las gotas de agua. ¿Qué más tiene el kit? Bueno, el kit tiene también esto. Esto es un filtro para que si se deposita suciedad en el depósito, la manguera de extracción no coja esa suciedad y acabe taponando estas salidas de agua. El filtro tiene una especie de tela por aquí agujereada para filtrar
y esto de aquí es de plomo o de hierro, es de algún metal que va a hacer que el filtro caiga al fondo. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos aquí los anclajes a tierra de las puntas de goteo. Voy a abrirlas. Las puntas de goteo las podemos dejar flotando o anclarlas a la tierra de la maceta con estas patas. ¿Qué más tenemos? Tenemos esto. Esto de aquí, también lo voy a abrir, son unas T's para hacer derivaciones de la manguera principal. Y es que ahora después voy a explicar cómo podemos montar el sistema de riego con un folio, pero aquí podemos ver una T que permitirá sacar de una sola manguera otra. Vamos a guardarla aquí. ¿Qué más hay? Bueno, pues lo último que tenemos son las instrucciones. Que, bueno, aunque veáis mi vídeo, pues no está de más que os leáis las instrucciones. Yo ahora voy a parar la cámara y me las voy a leer muy bien antes de continuar explicándoos cómo instalar un riego por goteo. Bueno, ha llegado la parte del dibujito donde os voy a explicar un poco cómo montar este sistema. Mirad, es bastante sencillo. Vamos a imaginar que aquí tenemos una maceta con una planta. Voy a dibujarla aquí. Esto sería la planta, perdonad mis dibujos. Vamos a imaginar que aquí tenemos una maceta más grande con dos plantas, una planta y otra planta. Vamos a imaginar que aquí tenemos una maceta con una sola planta, pero esta es una planta inmensa. Es una planta con una maceta muy grande que requiere el doble de agua que, por ejemplo, esta planta pequeñita. Y ahora vamos a imaginar que aquí, bueno, esto sería en la barandilla de la terraza, por ejemplo, y esta maceta estaría en el suelo. Pues tenemos aquí una pequeña maceta con también una plantita y aquí otra pequeña maceta con también una plantita. En total tenemos una planta, dos plantas, tres plantas, cuatro, cinco y seis plantas. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero hay que encontrar dónde ponemos el depósito en nuestra terraza. Aquí, en esta simulación, yo el depósito lo voy a poner aquí en el suelo. Aquí va el depósito. Este depósito es de 10,5 litros, que es el que trae el kit que os acabo de enseñar. Este depósito de 10,5 litros tiene una característica y es que podemos combinarlo con otro depósito para sumar otros 10,5 litros. Yo en este caso no lo voy a hacer por ahora, pero no descarto en un futuro poderle conectar otro depósito. Tienen un sistema de conexión súper sencillo, que es que tienen aquí un taponcito para unir con un trozo de tubo dos depósitos entre sí, dos, tres, cuatro o los depósitos que queramos se unen con un taponcito que tienen aquí en la base. Y de esta forma podemos ir poniendo los depósitos de la marca, que están hechos de un plástico que no se deteriora con el sol y que se supone que no es nocivo para el agua con la que vamos a regar las plantas. Después, aquí dentro de este depósito, lo que va a ir va a ser el filtro que os acabo de enseñar hace un momento. Aquí va el filtro. Este depósito tiene un enganche especial para el filtro, pero si lo que ponemos nosotros es un cubo, por ejemplo, pues ese enganche no va a estar, pero vamos a poder poner igualmente el filtro. De aquí vamos a sacar el tubo. El tubo sale por la parte de arriba del depósito y va hasta esto. Aquí vemos dos agujeros. Un agujero que pone IN, que es el de entrada, y uno que pone OUT, que es el de salida. Entonces, el de entrada es la entrada de agua. El agua va a entrar directamente desde aquí. Esto iría conectado al IN. Y ahora, desde aquí, va a salir otro tubo, desde el OUT, que va a ir a buscar la primera planta. Aquí. En este momento, como hay una planta, le pondríamos un dosificador. Desde aquí vamos a ir a buscar la siguiente maceta. Aquí tenemos dos plantas y tenemos dos opciones. Podemos poner, si son plantas muy pequeñitas y están cerca, podemos poner solo un dosificador. O en una misma maceta podemos poner para cada planta un dosificador. Ahora seguimos. Y llegamos aquí. Aquí tenemos una planta muy grande que hemos dicho que necesita el doble de agua.
¿Qué hacemos? Bueno, pues ponemos un dosificador y otro dosificador en la misma planta. ¿Por qué? Porque estos dosificadores no se pueden modificar. Como veis aquí, estos dosificadores son de 0,5 litros a la hora. Es decir, que en una hora escupen por aquí medio litro de agua. No podemos modificarlos. Lo que sí que podemos hacer es abrirlos. Abrirlos me refiero a desmontarlos. Yo puedo quitar esto de aquí, ¿veis? Tiene un pequeño filtro. La verdad es que he intentado poner antes un kit de riego por goteo chino que compré en AliExpress, muchísimo más barato, pero resultó en un desastre de proporciones épicas. Es que se atascaba todo el rato, la bomba de programación no funcionaba bien, bueno, un desastre. Esto es tecnología alemana que, aunque parezca mentira, está todo muy bien pensado e incluso en el riego por goteo, pues en Alemania hacen bien las cosas. No digo que en otros países no las hagan bien, pero pues al final tiene bastante calidad. Esto es un pequeño filtro, lo podemos atornillar aquí, va roscado y imaginaros que de momento esta planta desaparece y yo no quiero poner aquí más agua. ¿Qué hago? Bueno, pues quito esto. Pero al quitar esto, estoy dejando el tubo cortado. Bueno, lo que haría sería quitar esto y el kit nos trae estos taponcitos que antes no os he enseñado y que también van roscados. Lo enroscaría aquí, esto es un tapón y volvería a poner esto aquí. De esta forma, esta planta queda anulada, pero no tengo que cambiar todo el tubo del sistema. Y si en el día de mañana aquí vuelvo a plantar otra planta, cojo esto, le quito el tapón y vuelvo a enroscar la salida de 0,5 litros de agua a la hora y lo vuelvo a poner. Seguimos. Aquí al final, voy a juntar esto para que lo veáis bien, aquí llega al final. Imaginaros que ya no tengo más plantas, ¿qué hago? Pues pongo un trocito de tubo y al tubo le pongo un tapón, el mismo tapón que os he enseñado antes. De esta forma, la primera línea de macetas ya estaría. Ahora, para las que tengo en el suelo más alejadas de esta línea, tenemos como siempre varias opciones. La primera opción sería directamente sacar un tubo, bajarlo por aquí y venir por aquí, ¿vale? Pero esa opción pues requeriría de mucho tubo. Yo lo que voy a hacer es coger una de las T's que trae el sistema y ponerla, por ejemplo, aquí, entre estos dos. Y de aquí bajaré un tubo recto que llegará aquí. En este punto, lo que volveré a hacer es poner una T que sacará un dosificador para esta maceta. Y aquí lo mismo, pondré esto y pondré un tapón de final de carrera o de final de recorrido. A continuación, desde aquí, puedo sacar un tubo hacia aquí y volver a hacer lo mismo. Pongo esto y pongo un tapón aquí. O, si estas macetas están muy lejos, puedo poner otra T aquí y bajar otro tubo que puedo directamente poner aquí y ponerle un taponcito aquí. De esta forma, este también lo quitaría, pondría un dosificador con un taponcito aquí. Y esta sería una buena configuración. Si una planta necesita el triple de agua que otra, lo que hago es ponerle pues tres dosificadores. Si una planta necesita la mitad, ¿qué podría hacer? Bueno, pues si una planta necesita la mitad, mi única opción es o cambiarla de maceta y poner más tierra y que así la tierra absorba un poco más el agua, o duplicar el resto de plantas si tengo suficientes dosificadores. Es decir, si esta planta necesita la mitad, por ejemplo, yo tendría que duplicar el resto de plantas y así, de esa forma, con el mismo tiempo de riego, esta planta cogería solo una gota, digamos, y estas cogerían dos, estas cogerían tres y esta cogería cuatro. ¿Cuántas podemos poner como mínimo? Bueno, pues no hay un mínimo establecido, pero sí un máximo. Podemos emplear hasta 20 de estas como máximo. Podemos emplear 20 de estas como máximo porque la bomba de agua que va aquí
es capaz de dar agua a 20 de estas. Vale, otra de las dudas que solemos tener cuando instalamos uno de estos kits, otra de las dudas es la siguiente. Imaginaros que yo ahora tengo un super sistema súper complejo en el que pues aquí tengo una planta, aquí tengo otra, aquí tengo otra, otra, otra. Bueno, yo al final tengo pues 20 plantas. Vamos a simularlo así. Vale, y aquí tengo el depósito de 10,5 litros. Vale, yo saco un tubo por aquí y en este momento puedo poner una T. De aquí yo la T la voy a marcar con un marrón, así, para que lo veáis. Y aquí otro trocito de tubo y otra T. De esta forma yo lo que tendría es esto. Y otra T. ¿Veis? Yo tendría tres T's juntas. A partir de ahí puedo sacar un tubo aquí con un final de goteo, un tubo aquí. Aquí llego a otra planta, con lo que puedo poner otra T. Y sigo con el tubo, aquí pondría un tubo con un final de goteo y aquí pondría un final de goteo. Sigo por aquí y con este tubo pues me voy a unas plantas que hay alejadas aquí y aquí pongo otra T y de aquí me saco un final de goteo aquí y un final de goteo aquí. Y de aquí salgo hasta aquí, aquí pongo un final de goteo que como veis ya tiene una T incorporada. Me voy aquí, pongo otro final de goteo, me voy aquí y saco una T. Y de aquí me saco un final de goteo, otro final de goteo y de aquí me saco otro final de goteo. Como veis, este sería un sistema pues con muchas T's y muchos tapones de estos y muchos finales de goteo. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Podemos, con todo lo que trae el kit, que es todo esto de aquí, son un montón de taponcitos, un montón de T's, un montón de finales de goteo, lo podemos utilizar todo, todo absolutamente. Podemos hacer el sistema tan complejo o tan sencillo como queramos. Es cuestión de ir poniendo taponcitos y es cuestión de ir poniendo esto. Vale, la pregunta que yo os comentaba. Al ser este un sistema tan complejo, bueno, tan complejo, que tiene tantos cruces, tantas derivaciones, habrá gente que pensará, bueno, pues esta que está más cerca del depósito y de la bomba va a recibir pues mucha agua, aquí lo marco como con gotas, va a recibir mucha agua y esta que está tan alejada, como la presión es mucho menor, pues va a recibir mucha menos agua. Con lo cual, al final, esta planta alejada va a recibir menos agua que esta. Bueno, pues en algunos sistemas puede ser cierto, en algunos sistemas, sobre todo chinos, sobre todo en los que podemos regular el caudal, eso es una locura, porque acaba siendo totalmente imposible regular el caudal, porque se obstruyen, porque no funcionan bien, por lo que sea, pero en este sistema donde cada cosa de estas tiene el mismo caudal, da igual que esté aquí, que esté aquí, que esté aquí, siempre va a recibir la misma cantidad de agua. Cada salida de estas va a recibir la misma cantidad de agua, esté donde esté. Por lo tanto, podemos complicarlo lo que queramos, podemos jugar como queramos, podemos diseñarlo de la forma que mejor nos venga, que esto se va a encargar de que siempre se reparta la misma cantidad de agua, independientemente de la distancia que cubramos entre la bomba y el final de salida de agua. Otra pregunta que hacemos. Podemos incorporar, imaginaros que tengo 22 plantas en lugar de 20. ¿Puedo comprar otro kit o puedo comprar una extensión de este para ampliarlo? No, no puedo. Lo que tendría que hacer es coger dos kits con dos bombas de estas y ponerlos independiente. Puedo poner dos sistemas independientes, obviamente. Pero con una bomba solo puedo alimentar 20 de estos. Se alimentan perfectamente y el sistema está pensado para ello. Como he dicho, no hay problemas de presión en ningún punto de la red, pero ni puedo poner más de estos, ni puedo poner más tubo. En principio, este sería el tubo que deberíamos poner. Si nos falta un poco de tubo, no habría mucho problema en alargarlo unos metros, pero
lo que sí que no podemos romper bajo ningún concepto es el número de puntos finales que podemos poner en una misma red. Y ahora, lo que vamos a ver es otra explicación teórica antes de empezar a montar nuestro sistema en la terraza, que es seguro lo que todos estáis esperando. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo saber yo, dependiendo del número de plantas que tenga, que al final es el número de puntos de final de goteo, cuánto me van a durar estos 10 litros? Bueno, pues es muy sencillo, porque aquí, en el cartón, que por eso lo he guardado aquí a mi lado, en el cartón del kit nos viene esto, que es un water calculator. Un water calculator es una calculadora para saber cuántos litros de agua me hacen falta dependiendo de lo que quiera regar. Y vamos a probarlo ahora mismo. Lo que voy a hacer es calcular en 5 minutos cuánta agua nos da una cosita de estas. Y esto es para todos igual, así que si compráis el mismo kit que yo, con el cálculo que voy a hacer ahora vais a saber exactamente el agua. Y esto que veis aquí es porque ahora haré una demostración de los 1000 litros a cuánto equivale en un vaso. Esto de aquí nos pone que mide, que saca 0,5 litros hora, o sea, medio litro en una hora. Así que si 0,5 litros es en una hora, 60 minutos, X litros serán en 5 minutos. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, pues con una regla de 3 sencilla, X es igual a 0,5 por 5, ¿vale? Este por este, dividido este, 60. Y esto nos da 0,042 aproximadamente. 0,042 litros, que es igual a 42 mililitros cada 5 minutos. Y ahora, con la ayuda de esta jeringuilla, voy a llenar lo que se llenaría este vaso en 5 minutos con una cosita de estas. Bueno, pues como decía, y después de este tostón que os acabo de pegar con toda esta teoría, que bueno, a alguien le servirá y a los que no sirva, es una ventaja que en YouTube podáis ir pasando el vídeo, que aunque a mí no me ayude tanto en cuanto a la monetización, sí que os sirve a vosotros para vuestro propósito, que es al fin y al cabo aprender a utilizar este kit de riego. Y bueno, tengo aquí esto, que lo gasto normalmente para recetas de cocina y que tiene 20 mililitros, así que si aquí cada 5 minutos esto puede sacar 42 mililitros, voy a llenar este vaso con lo que cada 5 minutos se llenaría, que será 20 mililitros, otros 20 mililitros, con esto tendríamos 40 mililitros y 2. Bueno, los 2 son casi inapreciables, pero bueno, yo los pongo también. Estamos hablando que cada 5 minutos llenaríamos el vaso esta cantidad. Os lo voy a acercar un poco para que veáis hasta dónde se llena un vaso normal en 5 minutos con este sistema. Vale, esto es muy poco para cualquier planta, bueno, al menos para mis plantas. Entonces, os voy a enseñar ahora qué podemos hacer con el temporizador, pero no os lo voy a enseñar con detalle, sino que os lo voy a enseñar simplemente para que veamos cuánto tiempo nos permite el temporizador estar regando las plantas con cada cosita de estas. Es decir, puedo programarlo que riegue 5 minutos, luego con esta ruedecita puedo programarlo que riegue 15 minutos, durante 15 minutos, o durante 20 minutos, o durante media hora, o como mucho durante 35 minutos. ¿Cada cuánto? Pues puedo decir que riegue esa cantidad cada 12 horas, o cada 24 horas, o cada 48 horas, o cada 72 horas. Es decir, puedo hacer que riegue 5 minutos cada 12 horas, o 5 minutos cada 24 horas, o 5 minutos cada 48 horas, y así. O puedo hacer que riegue intervalos de 15 minutos, cada 12, cada 24 o cada 48, o intervalos de 20 minutos. Entonces, al final, tenemos que saber cuánta agua necesitan nuestras plantas, midiéndolo con un vaso. Ahora que ya sabéis que cada 5 minutos esto saca 42 mililitros, es muy fácil medirlo en un vaso. Y, por ejemplo, vamos a ver si con el siguiente escalón, que es regar durante 15 minutos, tendría ya suficiente agua. Por ejemplo,
Estos son 5 minutos, ¿vale? Pues si quiero saber cuántos son 15 minutos, lo que hago es poner el triple de agua. 20 más, 40 más y 2 más. Con esto tendríamos ahora 10 minutos, pero el programador no nos da opción a 10 minutos. Directamente de regar 5 minutos pasa a regar 15 minutos, con lo cual tengo que volver a poner otros 5 minutos de agua, que son otros 42 mililitros. Con 15 minutos ya tenemos medio vaso. Supongo que lo veréis bien, porque ahora sí que hay bastante cantidad de agua. Yo os lo acerco un poco. Y ahora sí tenemos medio vaso con 15 minutos. Eso quiere decir que si esto está regando 15 minutos, vamos a poner esta cantidad de agua. Y tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando vosotros regáis, con lo que reguéis, con una botella de agua, con una manguera, con una regadera, estáis poniendo más agua de la que la planta necesita. ¿Por qué? Porque estáis regando toda la superficie de la maceta. Pero con esto, ponéis esto justo donde está el tallo de la planta y estáis regando solo la zona donde hay planta. Con lo cual, no es lo mismo repartir este agua por toda la maceta que repartir este agua justo donde está la planta. Así que lo iréis viendo, lo podéis ir regulando, depende de lo que observéis en vuestras plantas, pero seguramente vais a necesitar menos agua de la que necesitabais antes, ya que alrededor de la planta no vais a tener que poner agua en la superficie y al final el agua que cae por el tallo se va hacia abajo y a través de las raíces sí que se reparte un poco por la tierra. Os voy a hacer el favor, ya que tengo aquí esto, y os voy a medir en un vaso cada cantidad de tiempo que hay en el programador. Recordad que durante 5 minutos era lo de antes, esto es durante 15 minutos y ahora el siguiente escalón es 20 minutos. Con lo cual hay que añadir otros 5 minutos de agua. Estos serían 20, estos serían otros 20 y 2, 42. Estos serían 20 minutos de agua. El siguiente escalón son 30 minutos de agua. 30 minutos de agua tengo que añadir dos veces 5 minutos. Estos serían 20, 40 mililitros, 2. Aquí tengo 5 minutos más, con lo cual estamos en 25 minutos de agua. Y con esto último conseguimos 30 minutos de agua. Como veis, con media hora de riego en este dosificador tenemos un vaso entero de agua. Y el siguiente paso serían ya 35, que es el último paso. 35 minutos de agua es ya un poquito más, lo he probado antes. Ahora no lo voy a probar porque el agua se sale, pero es un poquito más de un vaso de agua. Y este es un vaso estándar como el que podéis tener en todas vuestras casas. Ahora ya sabéis cada cantidad de tiempo que hay aquí indicada, 5, 15, 20, 30 y 35 minutos, cuánta agua supone para nuestras plantas. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues bueno, yo lo que he decidido es que cada 24 horas, o sea, una vez al día, voy a regar durante 15 minutos las plantas. Durante 15 minutos, recordar, es una cosita así de agua. Y es que ahora más o menos estoy regando las plantas cada 2 días, cada 3 días. Como ya he dicho, necesito un riego por goteo más que por las vacaciones, por el día a día, que al final las cosas que hago se me comen el tiempo y no dedico la suficiente atención al cuidado de las plantas. Con lo cual pasaré de regar cada 2-3 días con una regadera que tengo a regar cada 24 horas, siempre en el mismo momento del día, esta cantidad de agua, que serían 15 minutos. Si después veo que es poca, ampliaré a 20 minutos. Si veo que es mucha, reduciré a 5 minutos. Si veo que con 5 minutos se queda corto, lo que puedo hacer es, en lugar de regar cada 24 horas, regar cada 12 horas 5 minutos. Eso ya es ir viendo nuestras plantas, ir observándolas y ver cuál es la cantidad de agua que necesitan. Mis plantas son bastante sencillas, aunque si hay algún experto en plantas, seguro que en los comentarios me echa el vídeo por tierra, porque la verdad es que yo en plantas no soy experto. Y yo las riego, yo por lo menos las riego todas con la misma cantidad de agua. Cierto es que si en una maceta hay 2 plantas, pues la riego el doble. Y si en una maceta hay 1 planta, pues la riego solo una unidad de riego, vamos a llamarla.
pero riego todas las plantas más o menos lo mismo. Así que disculpadme las personas que seáis expertas en plantas, porque yo no lo soy. Solo os voy a enseñar cómo poder instalar un riego y cómo calcular lo que hemos hecho ahora, cómo calcular el agua, que como veis es muy sencillo. Cada 5 minutos nos da esto y a partir de ahí ya podéis ir calculando vosotros vuestro sistema. ¿La calculadora que trae esto? ¿Qué nos permite saber? La calculadora que trae esto lo que nos permite saber es, ahora que ya tenemos decidido el tiempo que vamos a regar y cada cuánto vamos a regar, cuánta agua va a hacer falta en nuestro depósito o cuántos días nos va a durar el agua de nuestro depósito. Y para ello vais a acercaros y voy a abrir el QR que trae esto con la aplicación de móvil y vais a ver ese cálculo cómo se hace. Es muy gráfico y es muy sencillo. Bien, mirad, aquí tenemos esto, aquí tenemos el Water Calculator y si cogemos el QR y nos dirigimos a la web, nos abre esto de aquí. No sé si, bueno, de esta forma brilla un poco el aro de luz que tengo en la cámara, pero más o menos se puede ver. Voy a quitar esto ahora. Nosotros hemos dicho lo siguiente: vamos a regar cada 24 horas durante 15 minutos. Así que las preguntas que nos hace, está en inglés, pero es muy sencillo. ¿Cuántas plantas vas a regar? Bueno, pues aquí he hecho un ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una grande que va a tener dos de estos. Entonces, para el cómputo global sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 porque esta tiene 2. Así que aquí vamos a quitar la luz para que lo veáis mejor. Aquí voy a poner 11 plantas. 11 plantas. Lo siguiente. ¿Cuántos días quieres regar? Quiero regar durante 7 días, que sería una semana. ¿Cuánta agua me va a hacer falta para una semana? ¿Con qué frecuencia? Pues cada 24 horas, eso es lo que hemos decidido antes. ¿Y cuánta duración? 15 minutos. 15 minutos. Entonces, ¿cuánta agua voy a necesitar? 10 litros. Para regar 11 plantas durante 7 días, despreocuparme, cada 24 horas, 15 minutos, van a ser 10 litros de agua. El depósito tiene 10,5, así que con esta configuración me valdría con un solo depósito. Pero en mi configuración real yo voy a tener 20 plantas. Voy a utilizar todas las bocas de riego. Y quiero despreocuparme durante 7 días. Durante 7 días no quiero vigilar el agua que me cabe en el depósito. Sí que voy a regar cada 24 horas durante 15 minutos. Entonces esto se calcula solo y me pone que voy a necesitar 18 litros. Con lo cual, aunque yo ahora lo voy a montar con un solo depósito, al final, como tengo tantas plantas, tengo 20 plantas que regar, lo que voy a necesitar van a ser dos depósitos, que serán 18 litros, o un depósito más grande que me compre en cualquier otro lugar. Y ahora, por fin, después de todo este despliegue, después de este tostón, vuelvo a decir, que os acabo de pegar contándoos toda la teoría sobre todo esto, vamos a instalar a la terraza este kit de riego por goteo. Lo primero es irnos a la terraza y, como ya sabéis muchos que habéis visto los vídeos en los que creo estos maceteros, esta es la terraza y la configuración es la siguiente. Voy a tener aquí esta maceta grande con este ficus y después esta no la voy a poner con riego porque no va a ir ahí, esta tampoco. Esta tampoco, está medio muerta. Bueno, de dos que hay, una está viva y la otra está muerta. Este pino sí que va a ir ahí. Y después tengo estas macetas. Tengo aquí esta maceta, que tiene, como veis, dos plantas. Esta maceta, que también tiene, como veis, dos plantas. Esta maceta, que tiene dos plantas. A su lado hay otra que no tiene nada, pero que en un futuro tendrá también dos plantas. Esta que tiene dos plantas, esta que tiene una planta grande pero que contaría como dos, y después tengo este gran macetero que, como veis, tiene muchas plantas. Así que tengo 20 salidas para distribuirlas entre todas estas plantas. Lo primero que voy a hacer es buscar la situación del depósito. El depósito lo voy a situar en esa esquina, detrás del gran árbol este, bueno, gran árbol para mi pequeña terraza. Pero allí detrás es donde voy a situar el depósito. Lo siguiente que tengo que hacer es buscar dónde voy a situar lo que es
la bomba de agua. Y la bomba de agua la voy a situar justo ahí, justo en esa esquina de ahí. ¿Por qué? Pues porque por la mañana le viene el sol de allá detrás, pero durante todo el día o por la tarde le viene el sol desde este lado. Así que será perfecto ponerla ahí para que reciba el sol y además para tenerla a mano para regular cada cuánto tiempo voy a regar. Ha llegado la hora del primer paso y el primer paso es muy sencillo, mirad. Aquí os voy a enseñar un poco más en detalle el depósito. Ahí al fondo, donde pone filtro, es donde va el filtro. Y ese otro lado, que es este, es donde si queremos conectar varios depósitos, podemos quitar este tapón y mediante un tubo unir varios depósitos. El primer paso, como os decía, es situar este depósito en algún lugar. Concretamente, yo lo voy a situar ahí, en esa esquina de la terraza. Como veis, aquí van a caber varios depósitos. Yo voy a poner uno aquí ahora, porque es lo que tengo, pero en un futuro seguramente ponga dos o tres depósitos así. Cada depósito cuesta unos 17 euros. Os dejo el enlace de descripción, el enlace de compra a Amazon en la caja de descripciones del vídeo. Os dejo el enlace de compra a este kit, al depósito suelto y a otros kits de Gardena, de la misma marca, que por si tenéis una toma de corriente en la terraza o una toma de manguera, ya que este es solar y va con depósito, pero la marca tiene muchos kits distintos para depender de qué configuración tengáis en vuestra terraza o jardín. Yo ahora mismo este lo voy a dejar así y vamos a pasar al siguiente paso. El siguiente paso es coger el programador y entender su funcionamiento. Y para entender su funcionamiento os lo voy a explicar aquí de forma bastante sencilla. Mirad, esto tiene varias funciones. Tiene aquí, voy a girarlo un poco, si ponemos esta rueda en off, directamente está apagado y no va a regar nunca. Si ponemos esta rueda en el grifo, lo que va a pasar es que va a regar siempre. Es decir, una vez yo hago de off aquí, va a empezar a regar hasta que se termine el agua del depósito. Esto seguirá, aunque el agua se haya terminado, irá intentando regar siempre. Estas dos opciones no son de programación. Esta es apagado y esta es siempre encendido. Ahora vienen las opciones interesantes. Esto es regar cada 12 horas. Esto es regar cada día. Esto es regar cada 2 días. Y esto es regar cada 3 días. Si yo pongo esto aquí, regaré cada 12 horas 10 minutos. Aquí regaré cada 12 horas 15 minutos. Aquí regaré cada 12 horas 20 minutos. ¿Veis? Es muy sencillo. Aquí regaré cada día 5 minutos. Cada día 15 minutos. Cada día 20 minutos. 30 y 35. Y aquí regaré cada 2 días 10 minutos. Cada 2 días 20 minutos. Y cada 2 días 30 minutos. Y aquí lo mismo. Cada 72 horas 10 minutos, 15 y 20. ¿Dónde lo voy a dejar yo? Como había dicho, yo lo voy a dejar cada 24 horas. Voy a regar un cuarto de hora, con lo cual mi configuración será esta, donde esta rueda está aquí en los 15 minutos cada 24 horas. Y de esta forma ya tenemos la configuración hecha. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es ponerle las pilas, porque esto es solar, pero va a pilas para que pueda regar por la noche. Así que podéis probar con la uña, pero si no os la queréis romper, yo os aconsejo que con un pequeño destornillador abráis la tapita y pongáis las pilas que vienen incluidas. Es muy fácil porque está marcado el dibujo. Ponéis las pilas y cerráis la tapita. ¿Cuánto duran estas pilas si no hay sol? Bueno, pues yo lo voy a poner ahora en off porque la bomba se ha puesto en marcha automáticamente. Este LED nos lo indica. A ver, voy a intentar encenderlo y apagarlo. Este LED que parpadea aquí, no sé si lo habéis visto, nos indica el estado de la batería. Como os decía, el estado del LED es muy importante, ya que nos va a indicar si las pilas están cargadas, parpadeará en verde. Mientras veáis que va parpadeando en verde, es que tiene bastante sol y que el riego se va a hacer. Si parpadea en naranja, es que se le está acabando la batería y tenemos que ponerlo en un lugar más soleado, o directamente sacar las pilas y cargarlas si estamos en una semana de estas que en invierno no hay nada de sol y está siempre lloviendo y tal. Y si está en rojo es que no va a haber riego. Es decir, en naranja todavía regaría, pero le hace falta sol y nos lo está indicando. Si está parpadeando en rojo,
es que directamente no va a regar y le falta batería. Y si no parpadea en absoluto, es que no va a regar y que no tiene ni batería para el LED. Pero es muy difícil porque este LED consume tan poquito que por muy poca batería que le quede, este LED os va a dar indicaciones de que no tiene batería. Ahora voy a situar esto en el lugar que he decidido. Y el lugar en el que he decidido poner esta bomba es aquí, en esta esquina de la terraza, que le da el sol por la tarde, justo encima de donde está puesto el depósito. Y ahora ya viene el momento de coger el tubo y empezar a cortar. Y lo primero es enseñaros a cortar, porque todo el mundo hemos cortado, pero la verdad es que hay una regla básica que tengo que explicar por si acaso alguien corta de una forma descuidada. Y es que con unas tijeras normales podemos cortar el tubo, pero tenemos que cortar siempre de forma plana. Es decir, mirad. Si yo corto así, de forma inclinada, lo que voy a tener al final es una forma como esta, que cuando le ponga algo va a quedar inclinado y puede que se salga un poco el agua por aquí. Yo tengo que intentar siempre cortar el tubo recto para que cuando le ponga algo quede totalmente acoplado. Una vez os he explicado cómo cortar, ha llegado la hora de poner el filtro. El filtro es el extremo por el que la bomba de agua va a chupar el agua. ¿Cómo lo ponemos? Simplemente así. Presionamos hasta que queda totalmente metido dentro. Y veréis que tiene como una especie de borde metálico para facilitar que no se salga. Y ahora esto lo vamos a poner en el fondo del depósito. Recordad que si vuestro depósito no tiene esto, no pasa nada. Pero en el caso del depósito oficial, tiene aquí una especie de lugar donde podemos dejarlo totalmente bien encajado. Y de esta forma sacaríamos el tubo hacia arriba. Como os decía, aquí está el depósito y aquí la bomba de extracción. Así que tiene que haber un tubo directo desde aquí hasta la bomba de extracción. Aquí además va a haber una maceta, que es esta. ¿Puedo sacar una T justo aquí antes de llegar a la bomba? No. ¿Por qué? Porque la bomba es la que extrae el agua, así que tiene que ir a la bomba y de la bomba ya podrá volver a bajar a la maceta e irse por la barandilla a regar el resto de macetas. Pero nunca, antes de llegar a la bomba, puedo poner una T para extraer agua. Vamos a poner el tubo desde el depósito hasta la bomba. La instalación del tubo del depósito a la bomba es muy sencilla. Basta con medir más o menos cuánto trozo de tubo hace falta hasta llegar a la bomba. Yo lo que voy a hacer es ponerlo por aquí detrás con unas bridas, aunque hoy lo que voy a hacer es ponerlo con esto, que ya nos venía en el kit de riego por goteo, que es como un alambre y cartón blanco, y cuando el día de mañana ya vea que la instalación se queda fija, lo cambiaré por bridas de plástico. Así que hay que contar la distancia que tendrá si ocultamos un poco el tubo de la instalación. La distancia es esta. Como he dicho, hay que cortar recto, no cortéis así ni así, sino que intentar cortar lo más recto posible. Y ahora, una vez puesto todo, sí que voy a pasar esto por aquí fuera, que es por donde va a ir, y lo conectamos al IN. ¿Cómo lo conectamos? Como antes. Apretamos y, como vemos, ya está en IN. En este momento yo pongo esto aquí y ahora solo se trata de poner el cable un poco más bonito. No sé si lo vais a apreciar bien, pero yo he llevado el cable por aquí, lo he enganchado con estas bridas de cartón. Aquí tenemos otra, el cable viene por aquí detrás y no se ve, y el cable ya sale por aquí y va directamente enganchado al IN de la bomba de extracción. A continuación, lo que voy a hacer es situar uno de estos de forma provisional, enganchándolo aquí en cada posición donde va a ir. Por ejemplo, lo más pegado posible a lo que es el tronco de la planta. Por ejemplo, este iría aquí. Lo clavo bastante, ahora os lo enseño mejor, y voy a situar también este. De esta forma voy a ir repartiendo las bocas de riego en cada planta. Si vemos que en una posición hay mucha planta, por ejemplo, pues podemos cambiar un poco la posición y ponerla aquí. De esta forma ya tendría estas dos bocas de riego puestas. Acercaros para ver cómo han quedado.
o mejor, lo pondré en otra planta que sea un poco menos tupida para que lo veáis mejor. Lo siguiente va a ser ponerlo aquí. Recordar que lo estoy poniendo más o menos aproximadamente para ver cómo quedaría. El siguiente, como veis, iría aquí. Aquí sí que lo veis un poco mejor porque es un poco menos tupida la planta. Y el siguiente iría en esta, que creo que aún lo veis mejor porque esta sí que es muy poco tupida. Aquí, bueno, al poner esto rompéis un poco las raíces, pero tampoco demasiado. Y quedaría así. Aquí en esta planta de aquí que está vacía, también voy a poner dos, porque en algún momento aquí voy a plantar algo. Así que estos dos también son importantes. Lo voy a enfocar para que lo veáis y la forma de ponerlo sería esta. De esta forma voy a ir poniéndolo por todas las plantas. Bueno, pues ha llegado el momento de hacer la instalación definitiva y este punto es un punto que da bastante miedo porque ya no hay mucha vuelta atrás. Aunque, si os equivocáis, tubo de este podéis comprar en cualquier ferretería, supermercado o gran superficie. Voy a cortar esto un poquito más recto y ahora sí voy a ponerlo en la salida de la bomba de agua, en el que pone out. Y voy a medir más o menos el espacio que hay hasta la primera T, hasta el primer gotero que está aquí. Voy a medir un poquito más porque lo quiero poner por aquí debajo para que no se vea mucho. Así que voy a cortar por aquí. Y ahora sí, lo saco por fuera. Y lo voy a instalar aquí. Acercaros para verlo mejor. Bien, lo voy a sacar de su posición que había pensado previamente. Y esto se instala de forma muy sencilla, de esta manera. Va un poquito duro, pero no nos cuesta nada ponerlo hasta el fondo. Y ahora sí que puedo coger esto que tenía aquí puesto, que como veis tiene unas garras para cogerse, que nos dificultan sacarlo una vez lo hemos puesto, y sí que puedo ponerlo aquí para que esté definitivo el tubo bien cogido. Esto coge el tubo, no coge lo que es el gotero, así que lo voy a poner de esta forma. El gotero va a ir en el centro de la planta para que gotee bien. Y esto lo voy a clavar aquí en una esquinita, que no moleste demasiado. Es importante que lo que gotea esté hacia abajo para que las gotas caigan hacia abajo y no vayan por el cable y se escurran a una zona que nosotros no queramos. En este momento yo lo que voy a hacer es esconder esto. Mirad, este tubo que queda aquí lo voy a traer un poco hacia la barandilla y con esta cinta que tenía voy a darle una pequeña vuelta y voy a engancharlo aquí, cortando el exceso que sobra. En este caso lo estoy poniendo con esto, pero después lo voy a poner con bridas mucho mejor puesto. Y voy a continuar con la instalación del tubo. Para la instalación del tubo, ahora hace falta otro pequeño trozo de planta a planta. Como veis, mis plantas están poco separadas, así que con un tubo pequeño es suficiente. Y lo mismo, lo engancho aquí. Disculpad que no lo veáis muy bien, pero es complicado mostraroslo con todas estas plantas en medio. Engancho el siguiente goteo aquí. Hay que engancharlos bien hasta que llegue al tope, porque si no se puede salir el agua por el tubo. Y ahora lo que necesito hacer es cortar otro pequeño trozo de tubo que irá entre las macetas, de aquí a aquí, hasta el siguiente gotero. Y una vez lo tenga, repito operación. Lo engancho a este y lo engancho al siguiente. Vale. Ahora, estos agarres sí que los podemos ir poniendo y recordar que van en lo que es el cable, en lo que es el tubo. Así que aquí, por ejemplo, lo engancho y ya puedo este tubo situarlo en su posición final, que sería aquí por debajo de la planta. Con lo cual, el primer tubo ya estaría instalado. Y ahora hay que seguir con estos. Otra vez corto un tubo pequeño entre las plantas y lo sitúo.
¿Hace falta una garra de estas en cada maceta? Bueno, pues yo creo que una al menos sí. Aquí al principio he puesto dos, pero aquí yo creo que poniendo una simplemente en medio será suficiente. Como veis, es muy sencillo y lo único que es un poco tedioso y hay que pensar un poquito dónde va a ir todo. Pero una vez ya lo tenemos situado, es bastante sencillo. Voy a poner aquí una garra justo en medio para que esto se sujete bien. Y ahora sí que tengo que cortar un trozo más grande de tubo desde aquí hasta la siguiente maceta. Aquí, por ejemplo, lo he cortado mal, pero ahora lo puedo cortar un poco mejor. Y se repite el proceso. Se engancha esto y ya puedo clavar la garra en su posición final, que sería esta. Luego siempre podéis ir retocándolo todo un poco y cambiando un poco de posición las garras. Vamos a retroceder para poner la siguiente maceta. Pongo el enganche aquí, del riego por goteo, y en este caso aquí sí que le voy a poner otro enganche y lo clavaré aquí al inicio de la maceta. Corto otro pequeño trozo aquí. Y recordad, siempre que cortéis un trozo mal, lo volvéis a cortar, porque es muy importante que las esquinas estén bien cortadas. Otra vez pongo el goteo ahí y ahora nos vamos a la maceta que no tiene nada. En esta maceta, en la que no hay nada, también voy a tener que situar el riego por goteo, aunque ahora lo voy a bloquear. Pero aprovechamos porque aquí sí que veréis bien lo que estoy haciendo todo el rato. Y es que corto un trocito de tubo que va desde una planta hasta la otra. Lo engancho aquí y lo engancho también aquí. Con esto ya tendría este. Y ahora hace falta un trozo de aquí, aquí. Y ahora, para sujetar esta manguera, es donde pongo el enganche, que lo pongo, por ejemplo, aquí en medio y lo clavo aquí. Siempre esto no tiene que ir así, sino debería ir apuntando hacia abajo. Si alguno se os queda muy hacia arriba, que no conseguís girarlo, lo que hay que hacer es extraer el tubo de plástico y darle la vuelta. De esta forma, como veis, ya queda hacia abajo. Si el gancho no se engancha muy bien, apretar la tierra alrededor. Y ahora hace falta un trozo de aquí a la siguiente maceta. Este trozo va a ser así de largo. Siempre hay que ir midiendo los trozos y cortando. Juntamos aquí y con esto ya llegamos a la siguiente maceta. En la siguiente maceta lo mismo. Enganchamos un goteo y con un gancho de estos, pues por ejemplo, yo lo voy a enganchar justo aquí donde empieza la maceta. Y voy a seguir hacia allá. Ha llegado el momento de preparar la maceta grande que os he enseñado antes, la cuadrada. Y como veis, aquí ya lo he complicado más. Por aquí llegaría lo que he instalado ahora en las macetas. Aquí hay una T, se divide para allá. Aquí hay un gotero. Aquí hay un tapón de estos para impedir que el agua salga. Aquí hay otro gotero. Aquí hay una T con un gotero y un tapón. Aquí hay otra T con un gotero y un tapón, y aquí irá otro gotero y otro tapón. Y ahora vamos a ponerlo en su sitio. Es un poco complicado, ya que los tubos son algo rígidos y además se doblan con cierta dificultad, pero con un poco de paciencia, más o menos, no debería ser tampoco demasiado costoso. Esto iría así, y ahora hay que ir acoplando el riego allá donde nosotros queramos. Yo lo voy a intentar hacer pasar por aquí, por estas maderitas que tengo. Y este va a ir aquí. Este va a caer por aquí, por debajo de estas plantas. Y este va a ir aquí a la fitonia, más o menos, que me la aprecio mucho y quiero que esté bien regadita. Y aquí voy a poner un enganche de este tipo para que se quede sujeto.
La idea es ir poniendo enganches allá donde haga falta. Por ejemplo, aquí no voy a poner porque se sujeta bastante bien. Y esto de aquí también voy a anclarlo mejor para poder ponerlo donde toca. Es complicado porque ya hay mucha planta y es bastante grande y bastante alta, pero como digo, poco a poco y con un poco de paciencia lo vamos situando donde necesitemos. Y esta de aquí lo voy a cortar justo en las suculentas. Y de esta forma ya tendría el último goteo puesto, que también le voy a poner un pequeño enganche para que se sujete de la mejor forma posible. Como me han sobrado unos cuantos enganches, voy a poner también uno aquí en el centro. Y así bajo un poco todo el tubo. Estos tubos los podéis intentar esconder con alguna piedra y si no, las plantas ya los irán cubriendo. Bien, en este momento ya tengo todas las macetas estas, incluida esta, con el riego por goteo, pero me faltan dos, que son el árbol aquel y este pequeño árbol que tengo aquí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues muy fácil. Este tubo que tengo aquí fuera lo voy a cortar, le voy a poner una T y va a bajar un tubito por aquí hasta aquí. De esta forma, este árbol tendrá también agua. Vamos a ello. Como veis, poner una T es muy sencillo. Basta con cortar el tubo y extraer un trocito igual de ancho que la T. En este caso, yo he extraído demasiado, pero bueno, me sobra un poco. Y ahora, lo único que tengo que hacer es cortar un trozo, enganchar esto de aquí, que sería lo que va a ir en el árbol. Como veis, está mal cortado, así que voy a quitarlo y voy a cortarlo mejor. Y ahora sí, enganchamos esto y nos falta un taponcito aquí. Aquí no podemos poner directamente el tapón, sino que nos hace falta cortar un trocito de tubo, como por ejemplo este, ponerlo aquí y a continuación poner el tapón, que es lo que he estado haciendo todo el rato por aquella maceta, pero que a lo mejor no lo habéis visto tan bien como aquí. Hay que introducirlo del todo. Ahora le pongo un agarre y este agarre lo voy a clavar lo más cerca del tronco posible. Lo voy a hacer por la parte del otro lado para que no se vea. Voy a sacar el cable por aquí y lo voy a conectar allí detrás. Pero para que no cuelgue mucho, lo que voy a hacer es, como antes, atarlo con una brida a esto blanco. Y lo conecto a la T que habíamos preparado aquí. Recordar que yo luego lo que voy a hacer es cambiar esto por unas bridas de plástico. Y en este momento ya tengo la maceta puesta, que le he dejado un poco de tubo para poder moverla un poco. Y lo mismo tengo que hacer aquí en el ficus. Tengo que poner el riego por goteo aquí, cerquita del tronco. Yo lo voy a poner aquí en medio. Y directamente de aquí un tubo a una T que voy a poner ahí. Y bueno, con esto ya estaría todo el riego montado en la terraza y me ha sobrado todo este cable. Así que sí que tengo bastante cable como para no tener que ir a comprar más si necesito cambiar la distribución. Solo queda una cosa y es que esas plantas que aún no tengo puestas necesitan un tapón. Y vamos a ver in situ lo que os he explicado antes en la teoría. Esto es un tapón de los que ya he puesto y esto es la válvula de riego por goteo. La válvula de riego por goteo va a rosca. Con lo cual la desenroscamos, es muy sencillo, y en su lugar enroscamos el tapón. De esta forma aquí vamos a evitar las pérdidas. El tapón tiene forma de hexágono para que con una llave podamos darle vueltas si no podemos con las manos o con unas pequeñas tenazas. En mi caso sí que he podido, así que con esto es suficiente. Y ahora voy a ponerle también un tapón al otro.
Es importante guardar esto porque cuando tengamos plantas habrá que quitar el tapón. Ahí quizás sí que nos haga falta ya unas tenazas, porque del tiempo a lo mejor esto se ha puesto bastante duro y tendremos que volver a poner esto. Como veis, se ha hecho de noche y es en este momento en el que necesitamos las baterías, las pilas, que se han cargado durante todo el día. Y me habrá costado en total, moviendo la cámara y todo, que aunque no lo parezca, es un buen rato para que quede lo mejor posible, pues me habrá costado unas 3 horas. Así que yo calculo que si no tenéis que utilizar la cámara para grabar un vídeo mientras ponéis el riego, que no creo que sea el caso, en más o menos una horita lo podéis tener puesto. Y me ha sobrado esto, me han sobrado 2 tés y los 2 pequeños goteros que he quitado de ahí y he puesto tapones. Yo os aconsejo que lo unáis todo lo que os sobra con un pequeño tubo y que lo guardéis en algún cajón, porque si lo guardáis por separado es posible que perdáis las piezas. Ahora vamos a ver el funcionamiento. En este momento acabo de darle al on, el depósito está lleno de agua, esto está funcionando, como veis el ruido es casi inaudible, de hecho si me retiro un poco no lo escucho, y voy a intentar enseñaros un poco cómo gotea el sistema. En estas plantas de aquí es muy difícil porque no se ve. En esta a lo mejor sí que empezamos a verlo, como veis aquí ya hay un pequeño charquito y ahí al fondo estáis viendo un poco cómo está goteando. A ver si puedo enfocarlo bien. ¿Veis? Todas están goteando de la misma forma. La presión es alta y acabo de ver que aquí en el tapón también está goteando, de hecho este pierde a chorro, así que hay que coger unas tenazas y cerrarlos muy bien. Si seguimos por aquí, también vemos que aquí está regando poco a poco, que aquí también está regando. Este lo voy a mover un poco más para allá porque está regando fuera de la planta. ¿Cómo lo muevo? Pues de forma manual así y queda muchísimo mejor. Estos están regando donde toca y después el pino supongo que estará regando también, y estos de aquí también los vemos muy bien. El de la fitonia está regando aquí, este de aquí del centro está también regando, a ver si lo puedo enfocar, aquel de allá también está regando y los de aquí del interior también están regando. Los tapones que están aquí puestos en el tubo, como veis, no pierden, porque estos tapones se enganchan de forma muy sencilla. Los que pierden son los tapones que sustituyen al riego por goteo, que van enroscados y hay que enroscarlos del todo. Bueno, pues ha llegado el momento del final del vídeo y recordad, el kit este es de la marca Gardena. Os dejo un enlace aquí en la caja de descripciones para poder comprarlo en Amazon y recordar que si lo compráis a través del enlace que os dejo en la caja de descripciones, estáis ayudando con unos centimitos al canal. Nada más, ahora os voy a dejar con unas imágenes del goteo y mientras os pido lo de siempre, que le deis like al vídeo, que os suscribáis al canal, que activéis la campanita para recibir notificaciones y como cuando puedo, no voy a decir como siempre porque ya sabéis que soy bastante irregular en los vídeos, como cuando puedo, os veo el domingo por la tarde. Hasta la próxima.